Hola, esto es Coro Viva Permaculture Farm. Hoy estoy preparando el huerto, uno de los huertos de las patatas. Vamos a plantar 200 kilos. Entonces ahora un granjero que tiene un vaquero, que tiene vacas, pues me está regalando su estiércol. Y me lo está transportando en un camión pequeño. Y estamos metiendo aquí el camión. Antes hemos tenido un pequeño problema. Ahí en esa zona de ahí se ha quedado trancado el camión, pero con el tractor yo me he montado en el camión, en el tractor, ese tractor que hay allí. Y hemos tirado del camión y lo hemos sacado. Pero bueno, mayormente no hay mucho problema. Vamos a echar varios camiones de estiércol y con el tenedor pues estoy esparciéndolo. Y luego habrá que pasar ese tractor y ararlo para poder plantar las patatas. Aquí el año pasado había maíz, el maíz que planté para las gallinas. Este año el maíz lo voy a plantar en otro sitio para hacer rotación de cultivos. Que es muy importante no plantar siempre el mismo cultivo. Y con toda la materia orgánica que había del maíz y las hierbas que habían crecido, porque eso era una plantación de maíz sin ningún tipo de herbicida ni nada. Entonces, con toda esa materia orgánica y el estiércol de vaca, pues se va a crear un muy buen mantillo aquí. Ya estoy viendo escarabajos como vienen al estiércol y todo. Está muy bien y con eso espero que salgan muy buenas patatas, muchos kilos de patatas en todo este campo. Y si sobra semilla en otro campo que hay, no tan grande como este, pero también grande. Así que bueno, voy a seguir con el trabajo esparciendo. Luego os voy enseñando cómo va quedando. Venga. Este campo está muy lejos de mi granja. Por lo tanto, no puedo usar el estiércol ni el compost que hago yo con mis animales. Me pilla muy lejos. Además, yo no tengo tanta cantidad. Por eso, este vaquero, amigo mío, pues me viene muy bien que a él le sobra el estiércol de vaca, le representa un problema. Y bueno, él me ayuda y en cierta manera yo le soluciono el problema del estiércol. Ya estoy llegando por aquí, llenándolo más. Y bueno, pues es una forma de reciclar y devolver los nutrientes al suelo. Aunque él no hace agricultura regenerativa como yo. Pero bueno, es un hombre mayor, ya no va a cambiar su forma de hacer las cosas. Eso hay que entenderlo. Y bueno, en mi rotación de cultivos, pues me viene muy bien. Él me ayuda, luego yo le ayudo. Cuando le hace falta algo, intercambiamos cosas y trabajo. Y es una buena combinación. Este año vamos a tener patatas aquí. Vamos a ver cómo salen. Voy a seguir con el trabajo. Y aquí sigo con el tenedor esparciendo el compost. Esparciendo el estiércol de vaca. Mirad, aquí ya llevo más de la mitad del campo, me queda esta parte. No sé si se aprecia, pero allí al fondo, donde está lo verde, allí al fondo lo verde es la línea del campo. Y esto viene hasta aquí. Yo vengo hasta aquí, la mitad. Y me queda una tercera parte. Está siendo trabajoso porque estoy yo solo y creo que estoy haciendo el trabajo que antiguamente harían
6 personas, a lo mejor. Seguramente familiares y amigos. Seguramente esto lo hacía la gente con la ayuda de los otros agricultores. Esparcían el estiércol de los animales en los campos. Seguramente incluso metería las vacas directamente. Bueno, a lo mejor aquí en Japón no, porque no había grandes manadas de vacas, pero en muchos países este trabajo que estoy haciendo yo seguro que no lo hacía una persona solo. Está costando bastante, ¿no? Porque tengo que hacer muchos trabajos, no solo este, y llevar huevos a vender y tal, ¿no? Pero bueno, estoy esforzándome. Luego me queda otro campo. Este es uno. Tengo que hacer otro campo, es más pequeño. Aquí han entrado 8 camiones de estiércol. Me quedan 2 camiones por esparcir. El resto ya lo he esparcido. Luego solo falta meter el tractor y ararlo. Bueno, voy a seguir. Os voy enseñando el trabajo. Por fin he terminado de esparcir todo el estiércol en todo el campo. Hasta allí. Todo esto. Hasta el fondo. Ya está esparcido. Ahora, un vecino que me está ayudando va a traer un tractor posiblemente hoy o mañana para ararlo y incorporar toda la materia orgánica, porque voy a plantar patatas y hay que arar, no hay una manera más eficiente de hacerlo. Y luego hay que ir agrandando los caballones. Os enseñaré todo el proceso. Este es el segundo campo. No es tan grande como el otro, pero es grandecillo. Y aquí pues estoy también esparciendo los montones de estiércol que hay aquí. Y el de antes, como era muy enorme, las montañas de estiércol también eran más grandes que las que se han echado aquí, porque las de aquel campo estaban echadas con un camión y estas están echadas con un remolque volquete que tiene el tractor, le cabe menos. Entonces esto de aquí, ahora os enseño cómo lo voy a esparcir boleando el estiércol, mientras que el campo de aquel grande he tenido que esparcirlo de tenedor en tenedor, de uno en uno, repartiéndolo en los sitios, porque es muy grande y para mantener el control de todo he tenido que hacerlo así. Pero aquí, como es más pequeño y los montones son más pequeños, pues lo voy a esparcir boleando el estiércol. Ahora mismo voy a poner el vídeo a grabar para que lo veáis. Bueno, aquí tengo las patatas. Ya están saliendo de brotes. Las cojo y las corto con un cuchillo. Y luego las echo en aquel cubo que tengo ahí. En ese cubo tengo echado ceniza. Como no son muy grandes, pues las corto por la mitad. Las corto por la mitad, dejando siempre el rabo, y la parte cortada la empapo en ceniza, ¿no? ¿Veis? Lo meto todo en ceniza. Y luego aquí tengo, para hacer las medidas, aquel palo de allí, que mide un poco más que el motocultor. Porque entre línea y línea, luego, cuando hayan nacido las patatas y salgan los primeros brotes y salgan
las patatas, pues dejamos que crezca un poco el tallo y pasamos, cuando crezcan las hierbas, pues se pasa el motocultor y luego se aporcan. Las patatas se aporcan. Eso quiere decir, yo planto aquí una patata por cada medida de mi pie y un poquito más, ¿no? Piso y delante de mi pie planto una patata. Vuelvo a pisar detrás de esa patata y un poco delante planto otra patata. Así hago la medida, ¿no? Y este palo es de la medida de un poco más que el motocultor. Porque luego el motocultor va a pasar por aquí. Para que esa tierra se ponga así blandita y suelta y yo pueda con una azada de este lado la mitad aporcar aquí y de este lado la mitad hacia aquí y la otra mitad hacia el otro lado y del otro lado la mitad hacia aquí. Aporcar es añadir tierra de los lados, ir haciendo un caballón. Entonces primero se plantan las patatas a poca profundidad y luego se va añadiendo tierra. Conforme van saliendo los tallos y creciendo los tallos, se le va añadiendo tierra hasta que ya esté muy grande y los caballones también muy grandes. Y entonces todo eso que ha añadido de tierra de los lados se llena de patatas. Estoy plantando este campo ahora mismo y luego voy a plantar el otro. Ya me lo ha arado un vecino con su tractor. El hombre que me presta este campo con su propio tractor me lo ha arado después de haber echado todo el estiércol. Y ahora pues ya la labor de plantar patatas. Ya voy por aquí. Todo aquel trozo está plantado. Ahora voy a meter en estas zanjas las patatas y me queda este trozo de aquí. Ya queda menos. Una vez plantadas las patatas a la distancia de un pie, pues con el rastrillo, bueno, ahora lo estoy haciendo con la mano izquierda, pero con el rastrillo pues se van tapando. Tiene cuidado de taparse bien. Si hace falta, se apisona un poco con el pie y ya está. Y toda la ristra, pues tapadla con el rastrillo. Y a seguir. En este campo, el mismo procedimiento. Pongo una línea y con la azada voy abriendo la zanja. Voy abriendo zanjas a la distancia exacta, más un poquito de lo que mide la máquina motocultora pequeña. Y ya está todo este campo. Voy a ir haciendo zanjas hasta el fondo y plantando patatas. Se hace la ristra y luego se rastrilla. Y todo el maíz de rastrojo lo voy echando dentro de la zanja. Así se descompone más rápido y se convierte en abono para las patatas. Ya queda menos, queda hasta allí el campo. Ya mismo está este campo también plantado.
Bueno, pues ya he terminado el campo de patatas y el otro campo, ya los dos campos plantados. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro vídeo. Seguid a Curoiba Permaculture Farm. ¡Hasta luego!